Thank you.
amigos. Bienvenidos al Centro Social Gochas. Hoy con la familia de la comunidad campesina de Cuapará. Papá. Pistamino, el maestro de la pequeña Rusia, su niñancha. Don Sergio Javier, ¿cómo está, maestro? Y Alfonso Ramírez, Rosita Santisteban. Mercedes Arejos, cita, buenas tardes. Invita tu gente de tu Cuapará, papá.
rápido, más rápido, Juancito. Minuto de silencio. Gracias. Tomen asiento, por favor. Bien, enseguida tenemos la palabra si el día de hoy este homenaje a San Marcos, esta imagen venerada por esta prestigiosa comunidad campesina de Copará, las palabras de la presidenta, la señora Dominica Tantavirca Angome. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes que se encuentran en este local de Cochas. Yo, como presidenta de la comunidad campesina de Copará, a los cafeleros, lemanderos, comuneros, coparinos y comuneras de igual manera, juventud, asociación, a todos los devotos de la comunidad del patrón San Marcos, doy la bienvenida a esta festividad que estamos realizando en honor del patrón San Marcos. Todos le agradecemos a cada uno de ustedes. Le tendré dentro de mi corazón a cada uno de ustedes que se encuentran acá apoyando a la comunidad campesina de Copará. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Con el cariño inmenso de todos los coparinos estaremos agradecidos por su presencia acá en nuestra festividad de la comunidad campesina de Copará. Por eso tengo el honor de hacer el brindis con todos ustedes para empezar nuestra festividad. A ver, con todos los presentes, arriba, abajo, al centro y adentro. Y arriba, Copará papá. Salud con cada uno de ustedes. También quiero resaltar a la juventud de Copará, que muy gentilmente viene apoyando a la comunidad, incentivando el folclore. Qué bien para la juventud. Mis saludos especiales a cada uno de ellos, a la asociación de Copará, también a los comuneros, comuneras, a todos los devotos y a todos los que se encuentran acá, muchas gracias. Cajueleros, devotos, lemanderos, todos los que estiman a Copará, lo veo acá presente y le llevaré grabado en mi corazón a cada uno de ustedes. Muy agradecido y muchas gracias. Venga la Diana, por favor, y el aplauso para la presidenta de la comunidad campesina de Copará, señora Dominica Tantavirca Angome. Permítame también presentar al vicepresidente Javier Manta Ángeles, y qué bien que las comunidades vayan renovándose con nuevos elementos, y es muy importante para que nuestras comunidades sigan vigentes, lógicamente trabajando de la mano de sus comuneros y también lógicamente por el bienestar de nuestro distrito y de cada comunidad. Con ustedes la palabra de Javier Manta Ángeles. Javier. Gracias.
Ante todo, ciudadanos de nuestro distrito, amistades, público presente en esta magna local, de parte de la comunidad campesina de Copará, los comuneros, comuneras, jóvenes, afiliados, nuestra juventud residente en Lima, nuestra asociación, recibe el cordial saludo a cada uno de ustedes. Copará Papá siempre lo llevará en sus corazones, a cada uno de ustedes que nos brinda con el apoyo, con el cariño que tiene hacia nuestra comunidad. A todos también mis hermanos cafeleros, devotos, levanderos, y también a las personas de las diferentes comunidades e instituciones y demás compoblados que nos acerca con su presencia, nos enorgullece en esta fiesta patronal en honor a nuestro patrón San Marcos. Una vez más, hermanos sanlorenzanos y públicos, queda a ustedes cordialmente invitados y así para degustar de esta tarde con las artistas, las danzas folclóricas que estaremos presentando. Cada uno de ustedes, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días. Como ya muchos de ustedes me conocen, ya vengo trabajando muchos años en la comunidad campesina de Copará. El agradecimiento grande y eterno a aquellos que ya no están presentes cuando yo empecé a la edad de 18 años. El agradecimiento eterno es el progreso de San Lorenzo de Quinti, no es de Copará, señores. Cuando ustedes vuelven a su santa tierra, ven que un grano de arena se va transformando el estadio monumental de la comunidad campesina de Copará para el progreso de San Lorenzo y Quinti. Como bien saben, a todos los que están presentes el día de hoy, amigos que siempre han acompañado a la comunidad, sea de cualquier edad, de cualquier sitio del Perú, pero amigos de verdad que quieren a San Lorenzo y Quinti, el agradecimiento eterno de parte mía. Muchos ya me conocen, señores, solamente les agradezco. También a mis sobrinos que siguen, aunque mis hermanos ya no están presentes. El agradecimiento eterno a mi sobrino Julio, que siempre le llevo en el corazón a mi hermana Celia. Es un recuerdo grande que lo tengo desde cuando se fue un 30 de octubre, que siempre queda grabado en el corazón porque lo sentimos, señores, cuando un familiar se nos va. Muchos de acá, amigos, no están presentes, como no mencionar al señor Rodolfo Palomino, a mi tío Mauro Palomino, que me enseñaron el camino trazado para aprender. Como un joven de 18 años me trajeron por primera vez al local Lucero. Desde esa fecha hasta ahora, no por mis padres, sino por mis amigos, soy coparino de sangre. Mis padres me enseñaron a ser coparino, mis amigos lo recalcaron en la vida y lo tengo en el corazón presente, señores, y muchas gracias. Él es Ariana, a ver, fuerte la Ariana. Para Armando Samil. Algo más, señor vicepresidente. Ante todo, nuevamente me olvidaba de esta elección limpia y transparente que se ha llevado en nuestro distrito. Me da el orgullo de felicitar a nuestro comunero, señor Celestino de la Cruz Casas, nuestro futuro alcalde de nuestro distrito de San Lorenzo de Quinti, a quien cada uno de ustedes le pido fuertes las palmas. Alcalde electo de San Lorenzo de Quinti, don Celestino de la Cruz. Todos los éxitos, Celestino, a trabajar y a trabajar, nada más. Bueno, pasamos a hoy. Usted pase de abajo para que dé el primer baile. Emia, pues lo ahí viene Padre Fidel. Nuestro querido Padre Fidel Orozco Marcasana, para que bendiga la compañía nueva de la Juventud Copará. Ya están los padrinos. Reiteramos, señora Mercedes, Alejo Ríos de San Esteban, don Celestino de la Cruz, esposa de señor Tomás, don Alfonso Ramírez, está también Maximiliano Ávila, como flamantes padrinos de la cotería. Ya están también
con parte de la Juventud Copará, la directiva, las chicas, ambos lados, las chicas ahí para ir, para que se vean bonita ahí la fotografía y salga la foto para la cuadra. Qué bien, qué bien. No que suban acá, pues, porque el cable no alcanza. A ver, José, de dos colores, ¿no? Ahí está la Rodríguez Mercedes, Alejo, Vida de Santiago. Venga, el aplauso y una Diana a la banda, por favor, a ver. Diana, las madrinas, los modelitos de la Juventud Copará, de la Nueva Cotona. Mercedes, Alejo, Vida de Santiago. Ahora el padrino número 2, con Alfonso Ramírez Atanasio. Ahí está. Ya, también cortó la cinta. Sí, sí. Gracias, padrino. Otra Diana para Don Alfonso Ramírez Atanasio, otro de los padrinos, que ahora se prepara la selección de luz. Y el turno para el padrino Don Celestino de la Cruz, casa y esposa, Marcelo Tomás, corta la cinta de adelante, por favor. Inaugurado él. Gracias, venga la Diana. Para nuestro nuevo alcalde elegido por la Municipal Popular del Pueblo. Gracias, José Luis, por la Cruz Casa y Fuerza Marcelo Tomás. Acá la Marina. Se prepara lo máximo vía Dabri y esposa se cae lo más con Ramírez para también otra de los padrinos de esta ocasión. Diana, por favor, para la Marina, Marisol Tomás, venga esa Diana. Máximo Villa David, esposa Zenaida Orlando Ramírez, padrino también, venga esa Diana, por favor, padrino también del vestuario de las colonias. El padre Frey, de otro de los padrinos ahí, y sus ahijados, la Juventud Pará. Acordó con la cita. Venga esa Diana, por favor, para el reverendo padre Félix Monaco Macasana, padrino de la Condonía Nueva de la Juventud Copará. Ah, Juan Bernabé Julián también, padrino honorífico, como dice. 3.000 nuevos soles, gracias, venga la Diana. Para Juan Bernabé Julián, está volando su chapa. Gracias, Pancito. Habrá una de las integrantes de las chicas para que venga, para que salude acá, para que agradezca. A ver, uno de los integrantes que venga, Miento. Venga por acá, Miento. Venga por acá, Miento. Para que ella agradezca a nombre de todos los chicos y chicas. Y disculpa, de repente no podemos bajar el micrófono, pero hacemos de corazón. Sobre todo que siguen difundiendo las costumbres, las tradiciones de nuestro distrito de San Lorenzo. Y qué bien, la Juventud Copará se va renovando. Y esto es importante. Qué bueno. La presidenta de la Juventud Copará, presidida Cerde, con nosotros. Presidenta, buenas tardes. Sus palabras, por favor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Señora presidenta de la Comunidad Campesina de Copará, señores cafeleros, señores comuneros, público general, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Hoy para mí es una alegría poder dirigirme ante ustedes a nombre de la Juventud Copará, agradecerles a los señores padrinos de la cotonilla de la cotona de Caporal que hoy día estamos inaugurando. Aprovecho la oportunidad para comentarles un poco de lo que estamos realizando la Juventud Copará.
Estamos próximos a cumplir los 30 años. En 1993, hijos coparinos iniciaron con este sueño de poder fomentar nuestra cultura coparina, nuestro folclore, y estamos próximos a cumplir los 30 años, nuestra boda de perla. Muy bien, los padrinos, agradecerles por las condonas, es el señor Celestino de la Cruz y esposa, la señora Mercedes Alejos, tenemos mucho cariño y respeto, al señor Paco Villa y esposa, y Delfonso Ramírez, Freddy Nolasco y Juan Manuel. Sí, son nuestros padrinos de la condona. Aprovecho también la oportunidad a invitar a todos los hijos coparinos, nietos, bisnietos, a sumarse a la Juventud Copará. Las puertas están abiertas. Cuando gusten, ¡viva Copará! ¡Copará, papá! Gracias. Para que vean.
Academia de Marinera Norteña. Pasión por lo nuestro. Ahí están las damitas, las niñas, damitas. Y luego los jóvenes, los niños. Aleluya, aleluya. Cada uno con la suya, pues salud. Y que viva Copará, papá. Homenaje a San Marcos. La Academia Marinera Norteña, pasión por lo nuestro. Y ahora ingresan los varones. Mire, mire, por favor. La más pequeñita es Andrea Sutil Zárate, hija de Oscar Sutil Junior. Saludos, familia. Saludos, familia. Saludos, familia. Saludos, familia.
patrón San Marcos. Hoy es un día 17 de octubre. La Biblia se inclina ante el patrón San Marcos. Todas las integrantes de las Marquías de la Juventud Copará pidiendo permiso para bailar. La Biblia respectiva. Vamos a ver ahora sí. Bendito Marquías de la Juventud Copará, residentes en Lima. Señoras y señores, la bienvenida a Grito Marquías de la Juventud Copará. Gracias, jóvenes, por cultivar el folclor quiteño. Thank you.
jóvenes, la juventud de Copará, Mayor Díaz y el caporal mayor, thank you.
Venga, 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 venga. Juventud Comará presente, Marifías. Marco musical ruso de Suricancha. Honor a San Marcos. Este es el homenaje a San Marcos en su día. ¿Y qué mejor? La chica de la juventud con palabra presente. Chicas y chicos, en pleno con su punta directiva, con sus integrantes. Esto pará para el rato, ¿eh?
de esta manera y ha cumplido su presentación. Vale, tienes una jugada de truco para gracias, chicos, chicos. Con grande esfuerzo está presente el día de hoy. Chicos, y nosotros nos preparamos para que lleguen las palmas. Con ese lamento, de bien adentro. Gracias. A las chicas con las maniquíes y los deditos. Palmas, señoras y señores, ven el aplauso. Gracias. Mi corazón te dice la comunidad que te está preparada. La vista de los brazos. Escuchen, escuchen, ¿eh? San Marcos.
se lo digas a nadie. Rosita Macasana, Morito y Paz. Pedrito Sotelo. Su hijo. Casi me voy a dar y la paca.
Paquito. ¡Vamos, Paquito! Juventud Comparás. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.